Bravo, bravo, bravo. Situaciones incómodas. El micro aquí que me está dando un jaleo hoy. Bueno, estamos en las situaciones incómodas y hoy vamos a ofreceros doble situación incómoda. Por un lado, la situación incómoda que todos hemos vivido alguna vez cuando vamos a una conferencia o algún acto en el que un tío te pega un discurso pesado, que no se calla y está ahí hablando. Pero además se mezcla con otra situación incómoda, que es cuando estás en un acto público y te empiezas a orinar, miccionar y no puedes ir al servicio. Pues esto es lo que vamos a presentaros en el siguiente sketch. Pues para finalizar y agradeciendo su puesta a punto en este Subvenida, su agradecimiento por estar en este Congreso Internacional del Pisto Manchego con Calabacín, voy a leerles un pequeño discurso, pero prometo ser breve, de verdad que sí. Como amantes del Pisto Manchego con Calabacín, solo podemos decir 57 cosas. 1. Sí al Calabacín. 2. Con tomate y con pimiento, a mí me gusta un huevo, pero me gusta más con calabacín porque me da mucho gustirrinín. Calabacín con huevo, calabacín con pisto, calabacín asado, calabacín al horno. Sí, se levanta. ¿Quería aportar algún tipo más de receta con calabacín? ¿Quería hacerlo de verdad? Pues sigo. El calabacín al horno, el calabacín dorado, con trucha y calabacín, con huevo y en palometa, en sopa y en pescado. Otra persona que quiere colaborar, por favor, si quería decir algo, es el momento. ¿Me he olvidado algún tipo de calabacín? Pues por favor, otro sitio. ¿Qué decir del pisto ardiente, del pisto sin nada, con bonito, con atún o machacón? A mí me gusta un montón, pero lo único que tengo que decir es que acabo ya, porque tengo que miccionar. Buenas tardes. ¡El momento improvisado! Bueno, estábamos aquí viendo tranquilamente el sketch de las situaciones incómodas y cuando ha aparecido la cabecera de momento improvisado, Carlos ha exclamado una palabra malsonante que no queremos repetir. No le gusta esta sección y se había olvidado de que existía. ¡Vergonzoso esto! No contaba con ello, pero... Bueno, pero toca. El momento improvisado. Ya sí. Lo saben lo que es, ¿no? Esta semana... Una situación que nos propone Jaime, nosotros intentamos... No te dejo hablar. No, nosotros intentamos solucionarla de forma improvisada y Jaime nos explica qué tenemos que hacer. Bueno, yo les explico qué tienen que hacer. Esta semana les toca doblar un vídeo. Y como ya hemos visto y lo estamos sufriendo esta semana, pues una ola de calor está azotando todo el país y toda la Mancha. Hay unas temperaturas extremas, un calor que no sabemos cómo remediarlo. Está engorrinado el calor. Sí, sí, la ola de calor está subsahariana. Entonces, yo he encontrado por internet a dos amigos que nos enseñan a hacer un aire acondicionado casero, con un tarro, así en plan MacGyver, una cosa... estupenda. Y estos dos amigos son a los que en plan bricomanía pues os va a tocar doblar esta semana. Me gusta, bueno, nos gusta, a ver qué tal sale. Así que cuando queráis desde realización, Comino, pínchalo. Vamos a hacer sintonía. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un chapuzas en que... ¿A dónde miro? Aquí, venga. Aquí para aprender a hacer aire acondicionado, soy Roberto Pazos y venga, hola, a ver tú, Carlos. Hola, soy Antonio Lobato. Fernando Alonso, fíjate que tenemos aquí primero un plato para ponerle aquí un tubito. ¿Es una cerveza? Sí, no, es una Coca-Cola, no, es un plato de alubias. Está aquí bueno, vamos a poner cinta aislante, ¿vale? Materiales de primera calidad, todo. Sí, bueno, es un bote de Colacao que le has quitado el precinto, ¿no? Sí, bueno, es la de Nesquik, pero da igual. Fíjate qué cosas más bonitas. Me he gastado una pasta comprando estos utensilios, ¿vale? No tengo pelo. El otro día fui a una peluquería y dije, uy, perdón. Bueno, pues vamos a seguir haciendo. Fíjate la hojalata, qué buena que es. Sí, fíjate, aquí, bueno, te puedes hacer un aire acondicionado de la leche, porque hace un calor ahora que lo flipas, ¿eh? Dios, Mike, tiene agujeros y todo. Sí, tiene agujeros, pero esto no es lo mejor, lo voy a poner una mierda. Madre mía, déjame que yo lo manipule, porque mira, te voy a hacer otro agujero, lo puedo pintar. Madre mía, mete un clavo, esto va a ser un ingenio auténtico. Sí, pero atento porque lo importante es este papelito verde que aunque creéis que es un semáforo, no lo es. Esto, fíjate el repris que tiene esto aquí. Esto es como los caramelos esos, los que te los comía. Venga, a ver, tú, cuéntame. Vamos a parar ya el vídeo, por favor. Hola, soy el de Art Attack y bienvenidos a... Bueno, fuera. Sí. Lo malo de todo es que no nos vamos a perder el resultado final. Mira, se están dejando porque quieren ver cómo es el aire acondicionado casero. Ahí, venga, vamos a verlo, a ver. Es un poco largo, pero bueno. Bueno, pues si es largo... Sí. ¿Eso qué es? Ahora le meten hielo, mira, te lo voy contando. Ahora le meten hielo. ¿Pero qué es? ¿Un mojito eso? No, es un aire acondicionado casero. Le meten hielo, un motorcillo de algo, y entonces la cosa queda muy apañada. Pero
En vez de los consejos estos... Próximamente en Mancha Centro Televisión tendremos el nuevo programa de Jaime Fernández sobre bricomanía y bricolaje cada domingo por la mañana después de misa. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Vamos a dejar esta... Bueno, sigue esto. Esta no, ya, después de los insultos gratuitos contra la alopecia y esto de bricomanía, vamos con gente chistosa. A ver si sale esta semana un poco bien. Gente chistosa. Sección realizada por Gentileza de Copigama. Gente chistosa, nuestro concurso de chistes. Cada semana seleccionamos tres chistes de los que nos enviáis a través de Twenty o Facebook, los contamos y el premio que se da al chiste con el que más se ría la gente es una camiseta del programa, Carlos, que nos ofrece Copigama, como hemos visto en la cabecera. La clásica camiseta que ya todo el mundo la quiere tener, nos la pide por la calle, sí. Con el logotipo de los Vigilantes de la Mancha, muy en demanda ahora para la feria. La gente quiere mancharse de vino con esa camiseta y ponerse el pañuelete rojo para ir a ver a Daiquiri y espero que a Tony Benn. Espero. Pues ya saben, Copigama, van a Facebook, Twenty, buscan los Vigilantes de la Mancha, envían su chiste, nosotros lo seleccionamos. Una bella redactora de Mancha Centro Televisión sale a contar los chistes a la calle y bueno, pues un poco se forma todo este tinglado. Bueno, pues esta semana hemos contado, como siempre, tres chistes. Vamos a ver cuáles son. Chiste de Arturo 5. Mamá, mamá, la colita de Paquito es como una almendrita. ¿Cómo? ¿De pequeñita? No, de saladita. Madre. Vale. Chiste de Jorge Palomares. Una profesora con una minifalda cortísima está escribiendo en la pizarra. Se le cae la tiza y se le ve todo. La profesora pregunta entonces a sus alumnos: a ver, Joselito, ¿tú qué has visto? Y Joselito dice: un trozo mínimo de muslo. A lo que la profesora contesta: pues castigado 3 semanas sin venir a clase. Sí, 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 sí. La profesora pregunta luego a Alvarito: ¿tú qué has visto, Alvarito? Pues un poco más de muslo, responde Álvaro. Tu castigo es de 2 meses sin venir a clase. Y finalmente pregunta Jaimito: ¿y tú, Jaimito, qué has visto? A lo que Jaimito responde: hasta el año que viene, profe. Chiste de Carlos J. Barberán. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos: Carlitos, ¿por qué llegas tarde? Porque estaba soñando que viajaba en avión. Responde Carlitos: ¿y tú, Pablito, por qué llevas tarde? Porque yo fui a recibirlo al aeropuerto. Bueno, lo que acaba de pasar es increíble. Estamos un poquito a oscuras. Pero es que aquí hemos tenido un percance hoy, Carlos. ¿Qué pasa? Casi se quema el pobre. No se acojo nada. Casi se quema. Tened cuidado. Como sabéis, este programa se graba en directo. Si no queréis que echemos al gimnástico este año, me lo decís, pero o sea, calma. Bueno, hemos tenido un percance en directo, un foco ha dicho basta. A las 9:45 de la noche. Un foco ha dicho basta y casi salimos ardiendo ahora mismo en el programa. Yo. Ha caído. Sabemos que hay gente a la que no le gustamos, pero no sabemos que esto era para tanto. Bueno, pues ante este intento... Esto es peor que el de la COPE, oye. Ante este intento lamentable de acabar con nuestra persona... No, pero personas... fíjate, este tono así, oscuro, no nocturno, sí, le da un toque íntimo. Hola, soy Carlos Carnicero. Bueno, yo creo que esto es una indirecta. Hay que decidir el chiste. Yo creo que esto es una indirecta para que la gente nos envíe chistes buenos, por favor. Envíanos chistes buenos. Bueno, hemos visto los tres chistes. Vamos a ver con las risas, para ver quién es el que más ha reído. A fuego lento. Que... ¿Con cuál te quedas? Vamos a quedarnos con el primero. No, pero ya está bien, o sea, la redactora no tiene que preguntarle con cuál se queda, lo tenemos que decidir nosotros. Bueno, pues aunque vale, se lo vayáis a dar al primero, yo voto al tercero que lo conozco. Bueno, pero lo siento, el que manda es el que manda, ha ganado el primer chiste de Arturo 5. ¿Arturo quién? Arturo 5. Oh, estaba buscando. Bueno, Arturo 5 ha ganado una camiseta de los Vigilantes de la Mancha que le facilitaremos a través de Copigama, nos pondremos en contacto con él y ya le daremos ese estupendo premio. Y ahora ya,
con Carlos a oscuras y con el foco todavía echando humito por aquí, vamos a pasar a la joya de la corona, a nuestra serie Book, serie sobre unos estudiantes que se preparan para septiembre y que Jaime llega al séptimo capítulo. Llega al séptimo capítulo, la serie de aventuras y desventuras, sobre todo desventuras, que es lo que le da chicha, le da mordiente a esta serie y vamos a ver qué es lo que se cuece.